cualquier ciudad del mundo existe siempre una esquina, un terreno vacío, una cancha que se disputa en las pandillas de los barrios. Es un lugar mágico en el que todo grupo de niños soñó alguna vez. Y hoy, ya siendo hombres, recordamos con alegría. ¡Muchachos, vengan! ¡Quítense de ahí, niños! ¡Venga la pelota! ¡Venga! Ese árbitro no sirve. ¡No te enojes, Manteca! ¡Manteca! ¡Corran! ¿Por qué no vamos esta noche a ver los ensayos de la obra que están montando en la Casa de la Cultura? Podría tener la oportunidad de algún papel si alguien falla. Me gustaría, pero no creo que papá me deje. Solo que vayas esta noche a la casa a pedirle permiso. No, no corre prisa. Prefiero conocerlo otro día. Siempre que te hablo de ir a la casa tienes una excusa. Pero papá no es ningún ogro. Es un hombre de criterio. Pero... le gusta el arte. Con él podrás cambiar impresiones y se dará cuenta de tu talento. Te aseguro que va a estar encantado de conocerte. No quiero conocerlo. Me han dicho que es un vago que no sirve para nada. Pero, papá... No hay pero que valga. No lo vas a volver a ver. Me cuesta mucho trabajo hablarte así. Si viviera tu madre, sería diferente porque la responsabilidad sería de los dos. Además, no eres tú sola. Está tu hermanito, tu hermana. Sí, ya lo sé. Y no me importa ser la madre, la hermana y la sirvienta de todos en esta casa, pero... Sí. Entiendo perfectamente lo que quieres decir. Tienes derecho a hacer tu vida. A tener amigos... un novio, casarte. Y por eso, precisamente, quiero que encuentres un buen muchacho que te haga feliz. Ahí está. Hablando del rey de Roma y el cuerpo del delito asoma. ¿Por qué no lo conoces y luego opinas? Te estábamos esperando. Pasa. Vamos. ¿Papá? Él es Leonardo. ¿Y esta cosa es Leonardo? Mucho gusto en conocerlo. El gusto es mío, jovencito. Bueno, ya lo conocí. ¿Y ahora qué sigue? Es que quería hablarte. Ah. Muy bien, jovencito. ¿Gusta sentarse? Sí, señor. Descarado. Bueno, y ya que se sentó, ¿quiere tomar algo? Con mucho gusto. Me lo temía. ¿Y qué quiere tomar? Un coñaquito. Jovencito, en esta casa no se toma más que naranjilla. Papá, acuérdate que tienes una botella de coñac en tu cuarto y todavía no la has abierto. Esa es una buena idea. La vamos a abrir. A mí me traes un coñac... y al jovencito una naranjilla. Si quiere, puede quitarse la boina, joven. ¿Cómo que no me puedes dar nada? Nomás un poquito para comprar la pelota. ¿Estás loco? Eso debe valer un dineral, hijo. Y ya sabes el trabajo que me cuesta ganarlo.
Mira, mejor debes preocuparte en estudiar un poco más en lugar de andar tanto tiempo en la calle. Yo estudio todas las mañanas en el colegio y en las tardes es cuando juego con mis amigos. Dame, ¿no? Ay, hijo, no tengo dinero. Aunque sea 5. 5. Eso me pidió tu madre esta mañana para el gasto y no pude darle más que 3. 2. Hijo, no insistas. No me alcanza ni siquiera para mis cigarros. 1. ¿Qué no quieres que yo te dé dinero a ti entonces? ¿Qué dices? ¡Fuera de aquí, mocoso insolente! Entonces sí es la alcancía. Ay, hijo mío, así nunca vas a ahorrar nada. Siempre tienes una disculpa para romper la alcancía. Pero esta vez sí es importante. Importante. A ver, ¿qué es ahora? Tenemos que reunir entre todos para comprar una pelota de fútbol. Te prometo que esta será la última vez. Siempre dices lo mismo. Anda, ve y tráela. Pero no la rompas esta vez, anda. Toma, mamá. Este carro no vale nada. ¿Cómo que no va a valer nada? Si es importado. Mira, este carro es hecho aquí. Es de madera y además está viejo. ¿No puede darme algo por él? Nada. Y por favor, vete, que tengo que atender a los clientes. Esto es una miseria. Miseria la que tengo en casa. 3,85 entre todos. ¿Qué se puede comprar con esto? Una pelota, ¿no? ¿Una pelota? Con este dinero no se puede comprar ni siquiera una de papel. Entonces, ¿qué se te ocurre, genio? Mañana juega el Barcelona contra el Emelec. ¿Por qué no apostamos lo que tenemos? Ganamos y doblamos el dinero. Y así seguimos.